donde tratamos de, con más tiempo, analizar, reflexionar y hablar acerca de temas del acontecer nacional e internacional. Por supuesto que hoy, como ha sido también durante las últimas emisiones, vamos a hablar del COVID-19, aunque la perspectiva siempre es distinta. Hoy vamos a hablar acerca de una decisión que se tomó ayer en la Asamblea Legislativa y que es de interés para muchísimos. Como parte de las medidas que se anunciaron para contrarrestar el impacto económico que puede sentirse en algunos sectores de nuestra sociedad ante la solicitud de no salir de sus casas y de no tener o cerrar algunos locales comerciales, el impacto que trae para el turismo costarricense, la prohibición de que ingresen nuevos turistas extranjeros al país, todo eso pues hizo que el gobierno también anunciara una serie de medidas que buscan aliviar en alguna medida el impacto que puede tener en la economía costarricense. Una de esas medidas es la que, como les dije, se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa, en segundo debate, y ya fue firmada. Los diputados aprobaron una moratoria de impuestos para mitigar estos efectos. ¿Cuáles impuestos exactamente son los que contempla esa moratoria? ¿Cómo va a funcionar? En fin, yo estoy seguro que hay muchas dudas al respecto. Dentro de poco estoy seguro que ustedes las van a empezar a poner en esta transmisión de Facebook Live, y por eso hemos invitado a Priscila Piedra. Priscila Piedra es asesora de impuestos de la firma Deloitte. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y estar acá con nosotros en profundidad. No, muchísimas gracias a ustedes, don Rodolfo, por la oportunidad y justamente poder explicarle a toda la población cómo va a operar esta moratoria y qué implicaciones va a tener en general para toda la población. Ahora usted nos va a explicar ampliamente. Yo estoy seguro que van a llegar una serie de preguntas. Vamos a escuchar primero, Priscila, y luego vamos anotando o tomando nota de las preguntas para retomarlas durante esta conversación. Exactamente, ¿en qué consiste esto? ¿Cuáles impuestos son los que tendrían esa moratoria, Priscila? Yo creo que lo primero que debemos de explicar es qué es una moratoria, porque justamente a partir de que incluso en el mes de junio del año pasado empezamos a tener los efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, todos los costarricenses hemos estado expuestos a una cantidad de términos y de terminología a la cual no estábamos acostumbrados a oír normalmente. Y tal vez eso es importante porque justamente recién aprobada la Ley de Fortalecimiento, un término que estuvo mucho sonando era el término de amnistía, ¿verdad? Y esto es lo primero que hay que tomar en consideración. La amnistía y la moratoria son dos términos completamente diferentes. La amnistía per se implica que se va a generar se va a condonar un pago del impuesto. En el caso de la moratoria, lo que se va a dar es una dilación del pago, es decir, usted siempre va a tener que pagar el impuesto, pero lo va a hacer en un periodo diferente al que estaba acostumbrado a hacerlo o al que la ley lo establecía. Entonces, en este caso, una de las posiciones que el Poder Ejecutivo, en conjunto con la Asamblea Legislativa, tomaron fue aprobar esta ley, ¿verdad?, que se le dio ayer segundo debate, que se llama Ley de Alivio contra el COVID, Ley Fiscal de Alivio contra el COVID, que efectivamente incluye cuatro impuestos y una exención temporal del IVA en un caso en particular. Empecemos uno por uno. ¿Cuál sería uno de esos impuestos? El primer impuesto que tenemos es el del impuesto al valor agregado. Este impuesto tiene dos modalidades, recordemos, ¿verdad? El impuesto se paga tanto en la importación de productos como en la venta de mercancías o de la prestación de servicios en mercado nacional. Es decir, cuando uno va al supermercado, pues compra una serie de bienes y esos uno ahí paga el impuesto al valor agregado. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, uno siempre va a tener que pagar el impuesto. Eso tal vez es una parte importante porque algunas de las confusiones o de los comentarios que hemos empezado a observar con respecto a esta ley en los días que se ha estado discutiendo es justamente si voy a tener que pagar o no voy a tener que pagar el impuesto. ¿Pagar? Habrá que pagar. Pagar, habrá que pagar, lo tendremos que pagar todos cuando vamos al supermercado a comprar los bienes, al restaurante, a adquirir un servicio o cualquiera de los otros bienes y servicios que ya están grabados con el impuesto. ¿Quién se va a beneficiar de esto? Bueno, el empresario. Recordemos que estas son medidas que, según estableció el Ejecutivo, lo que tienen es el objetivo de
remediar y aliviar el flujo de caja de las empresas, uh-huh. Es decir, que las empresas tengan mayor, mayores recursos para enfrentar la crisis y que en la medida de lo posible no se generen pérdidas de empleos a partir de la entrada en vigencia de la problemática que se presenta con el COVID-19. Y como usted lo indicaba, todo el cierre de negocios, todo el cierre de operaciones y una gran cantidad de problemas que todos pues estamos enfrentando también día a día. Entonces, el primer elemento que hay que dejar claro es que no es que se están condonando el pago de impuestos, no es que la gente no va a pagarlo. Así es. Va a pagarlo, solo que no lo va a hacer como normalmente debería ser en su momento, sino que se va a posponer en alguna medida. Así es. En el impuesto al valor agregado, digamos que la lógica de los impuestos funciona un poquito diferente, ¿verdad? Porque uno va, o sea, digamos, el contribuyente, o sea, o el consumidor final que llamamos, o sea, ya cuando uno fue al restaurante y se comió la hamburguesa y pagó, ahí no hay más, ahí, ¿verdad? Ahí pagó el impuesto y yo no tengo, digamos, nada más que hacer con eso que pagarlo, ¿verdad? Uh-huh. Para las empresas funciona diferente, ¿verdad? Ellos lo recaudan y hacen un cierre al final de mes, o sea, digamos, el impuesto que va del primero al último día de cada mes, se hace un cierre y ese impuesto que ellos recaudaron se traslada a más tardar el 15 del mes siguiente, o sea, el día 15 del mes siguiente. Uh-huh. ¿Qué es lo que está diciendo esta norma? Bueno, usted va a declararme siempre, en el día 15, perdón, pero no me lo va a pagar, claro. ¿Verdad? El empresario, es decir, el empresario va a recaudar, va a recaudar el impuesto y se lo va a dejar teniendo la posibilidad de pagarlo a más tardar el 31 de diciembre este año. ¿Qué dicha que hace usted esta aclaración? Porque tal vez uno la da por obvia, pero es importante señalarlo. Cuando uno es consumidor final, va a algún lugar y paga el 13% en X servicio, no es que ese servicio no va a llevar el 13%, sí lo va a llevar, como usted bien lo dice, y tal vez en algún momento puede surgir confusión. El que usa el consumidor final sí paga el 13%, el dueño de X lugar que le brindó ese servicio lo recoge, lo declara cuando tiene que declararlo antes del 15 del mes siguiente, pero no lo paga. Así es. Lo deja ahí como para que no afecte su flujo de caja, su dinero. Exactamente, es un recurso, que es un ingreso, es un dinero que les va a ingresar a sus arcas, ¿verdad? Y que ellos van a tener la posibilidad de hacer uso de ese recurso para, ¿verdad?, lo que mejor les convenga en esta crisis y generar el pago en el mes de diciembre. No, y es buenísima esa, y perdón que insista en ese punto, porque alguien puede decir que mañana va algún asunto y le cobran el 13% y dicen, no, es que mire, hay una moratoria. Sí, esa moratoria es para el que recoge la plata y se la tiene que pasar a Hacienda, para esa gente es la que va a ser la moratoria. Así es. La declara, pero no tiene necesariamente que entregarla a esa, sino meses después, que entiendo que puede ser hasta 3-4 meses después inclusive. La moratoria va a hablar de 3 meses, uh-huh. Empieza en este mes de, en el caso del impuesto al valor agregado, empieza en este mes de marzo, ¿verdad? Entonces, marzo, abril y mayo, y contempla las declaraciones de los meses siguientes, es decir, uh-huh. Abril, junio, mayo, junio, ¿verdad? La ley da una posibilidad adicional al gobierno de la República, y es que si la crisis continúa, puedan extender uh-huh. estas medidas un mes más. Un mes más. Alguien me preguntaba, por aquí es que han entrado varias preguntas, no la pude tener en el momento acá, pero me parece que hablaba de qué pasa si durante ese tiempo uno no genera actividad, tiene que cerrar. Me imagino que puede ser una persona de un bar o no sé, o alguna actividad que esté cerrada, un cine, no sé. Es que me parece que si no genera, no tiene IVA que pagar. Sí, en realidad esto, el beneficio que pueden tener las empresas justamente en el caso del impuesto al valor agregado, se va a ver representado en el tanto efectivamente vendan bienes o presten servicios, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente, uno podría pensar de primera entrada que en casos como ya se están dando de sector turismo, los bares, los cines, que están cerrados al 100%, no van a recaudar un impuesto al valor agregado y en consecuencia no se van a beneficiar de esta medida. Muy bien, alguien tiene que hacer algo, hay que hacer alguna gestión ante Hacienda, digamos, si alguien quiere decir, bueno, yo quiero precisamente declarar pero no pagar y dejarme esa platita para enfrentar cualquier situación, hay que hacer alguna gestión ante Hacienda.
Eso no está claro en este momento. La ley también dice que la Dirección General de Tributación, bueno, o el Ministerio de Hacienda, va a tener 15 días para reglamentar esta norma, y ahí es donde vamos a esperar que muchas de estas dudas que tenemos se aclaren. ¿Por qué? Porque, digamos, volviendo al ejemplo que dimos ahora con la amnistía, ¿verdad? En su oportunidad se hizo una se hizo un procedimiento en el que cualquier persona que pagaba se le aplicaba la amnistía sin que tuviese que solicitar la misma, uh-huh, la aplicación de la misma. Podría generarse un proceso de esta forma, ¿verdad? Similar en el que el universo de contribuyentes van a poder, sí, acceder a esto sin generar un Hacienda solicitud da por un hecho que no van a pagar. Que no va a pagar, ¿verdad? El 100% que va a declarar y que no van a pagar. Así es. O podría establecer que se genere una solicitud previa para que se lo autorice. Yo me imagino que también por la premura que se tiene, ¿verdad? Pensando en que justamente la primera declaración se deberá de presentar el 15 de abril próximo, es muy probable que vayan a recurrir a algún sistema en donde no se presente ninguna solicitud, pero tendremos que esperar justamente la reglamentación para tener total claridad de este punto. Esa reglamentación entonces estará en 2 semanas. En 2 semanas. Okay. Es importante nada más esto. Reitero, si el procedimiento tiene que estar en un reglamento que tiene 15 días a partir de promulgada la ley, ¿verdad? Así es. La ley fue esta semana. Esperamos que el lunes esté siendo publicada en la Gaceta, y que, con lo cual entraría en vigencia y estarían 2 semanas después de vamos eso. Vamos a ver, esperemos posiblemente que sea así, 2 semanas después, que ya va a estar más detallado. Eso es el IVA. Y aquí alguien dice, don Ronnie, no hay ventas, pero tenemos chance de pagar el IVA en diciembre con el resto. Lo que pasa es que, como dijo ahora muy bien doña Priscila, si no hay ventas, no hay IVA. No hay IVA que pagar, porque el IVA corresponde o tiene una relación porcentual con las ventas generadas. Si su negocio por alguna razón tuvo que cerrar porque es parte de sus negocios que no pueden generar, ahí lo que se va a declarar es en su momento y que no generó actividad, que no tuvo... Sí, esta pregunta probablemente viene de alguna persona que ya está, digamos, que ya está dentro del funcionamiento del impuesto al valor agregado, y tiene alguna lógica en el entendido de que, aunque yo no esté realizando ventas en este momento, pongamos el caso de los cines que se cerraron a mediados de esta semana. Ellos ya realizaron compras durante este mes de bienes y servicios, ¿verdad? Y ya pagaron IVA también por esas compras, claro, de servicios. Claro. Recordemos que el impuesto al valor agregado funciona en una relación de créditos y débitos. Así es decir, yo hago una resta, por ponerlo de la forma más sencilla, entre los IVAs que pagué para producir mi bien o prestar mi servicio y el que recogí. Y la diferencia es la que traslado al Ministerio de Hacienda. Entonces, sí, este es un punto que también tenemos que esperar, porque la norma no es clara en ese sentido, porque podría también darse 2 opciones. La primera es que esos créditos que yo generé durante este mes los acredito normalmente, digamos, y los declaro normalmente, y la segunda es que, digamos, que me los llevo también a diciembre, ¿verdad? Entonces hago, digamos, algo como una declaración masiva de todos estos meses en el mes de diciembre. Esos son los temas que, sobre todo, para todos nosotros que nos toca aplicar la norma, nos surge conocer, porque igual, claro, en muchas empresas también esto requiere, en algunos casos, cambiar temas en sus sistemas informáticos. Claro, muy bien. Entonces es un elemento que habría que dejar claro en el reglamento. Así es. En el reglamento, listo. Había otro impuesto, ¿verdad? Además del IVA, hay otros tres. Hay otros tres casos. El siguiente, siguiendo la uh-huh, lógica que tiene la norma, son los pagos parciales del impuesto sobre la renta. Y esto es importante también detallar de qué se está hablando. Y si bien nosotros a veces conocemos impuesto sobre la renta y le decimos, o sea, de forma general le llamamos renta a todo, recordemos que efectivamente el impuesto se llama impuesto sobre la renta, pero tiene diferentes cédulas que llamamos, es decir, diferentes impuestos componen esta norma. Y entonces este caso en particular se refiere a lo que llamamos utilidades, es decir, a lo que normalmente la gente dice, es lo que tengo que pagar en diciembre, bueno, o lo que pagaba en diciembre antes, ¿verdad? El cierre que se hacía en el mes de septiembre y que empezaba a regir a partir de cada enero. Este impuesto, que es el de las utilidades, es decir, aquellas ganancias que tienen las personas y las empresas por su generación de riqueza, tiene además pagos, como es anual, tiene pagos en el medio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, estos pagos se llaman pagos parciales.
¿Qué es lo que dice la norma en este caso? Bueno, como además las empresas y las personas tenían posibilidad de pedirle al Estado, a la Dirección General de Tributación en concreto, que le cambiara esos periodos, es decir, yo le podía decir, vea, mi casa matriz tiene un periodo determinado y cierra en tal año porque ellos están en X país y yo ocupo cerrar igual que ellos. Entonces Tributación les decía, está bien, yo le autorizo a usted que me cierre ese periodo en determinado mes, que no es, digamos, lo habitual que estamos acostumbrados, que era septiembre o diciembre, que también muchas empresas tenían el periodo ya anual per se. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Bueno, que dada esa circunstancia, ya hay empresas que tenían que presentar, o sea, que de hecho ya pagaron su primer declaración de impuesto parcial, ¿verdad? Que ya lo cancelaron en el mes de marzo, pero aquellas que tenían que presentar también, o pagar este adelanto, el pago de renta, de utilidades, en los meses de abril, mayo o junio, no lo van a hacer. Eso sí es una eliminación, ¿verdad? Y tampoco es una exoneración, eso es un tema importante, porque no es una exoneración, porque al final yo ese pago que tenía que hacer, si tenía que pagar 10 ahora, lo voy a pagar cuando pague mi renta a final de año. Voy a decirlo en mi español, a ver si le entendí muy bien y me corrige sin ninguna pena si fuera el caso. El pago parcial se está eliminando. El pago parcial uno de los pagos parciales. O sea, el pago parcial como parcial. Así es. Eso quiere decir que ese pago parcial que se debía de hacer, se hará cuando pague la renta cuando completa. Pague la renta completa. Así es. O sea, ya no es en tractos, o por lo menos ya no es ese tracto en particular, sino el tracto que correspondía a esta parte del año, por decirlo de una manera, se pagará al final. Cuando se paga todo, así es. Entonces, en ese sí se elimina esa obligación del pago que tenía que hacer la persona de adelanto, ¿verdad? De su renta en estos meses. Pero es uno de los pagos, ¿verdad? Porque pueden ser, o sea, dependiendo de la forma en la que tenía justamente el periodo fiscal las empresas, que durante este periodo fiscal, que es de 15 meses, tengan 4 o incluso 5 pagos parciales que realizar. Entonces, se les está eliminando el que corresponde a estos primeros meses. Se está prorrogando. Se le está diciendo, no me lo pague, pero ahora, al final igual me lo paga, pero al final no lo haga ahora parcial. No lo haga ahora. Eso sí representa una ventaja, porque el pago parcial se hace con el cálculo de los ingresos, de lo que yo declaré en los últimos 3 periodos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente, o sea, volvamos a los casos más críticos que tenemos en este momento. Turismo, cines, bares que están cerrados al 100%, es claro que van a tener una reducción en su utilidad. Entonces, esto sí les va a generar un beneficio, porque no van a tener que realizar este pago. Y probablemente si tuviesen pérdidas per se, no se les van a cargar, porque ¿qué es lo que ocurría? Que como los pagos se hacen con base en esa fórmula que le indicaba, muchas veces cuando se dan esas situaciones se generaban incluso saldos a favor del contribuyente. Si alguien hacía una proyección diciendo, como me fue bien en algunos como años, como tengo 3 años de que me va bien esta vez, entonces el cálculo me da X. Esto es más o menos lo que usted me va a tener que ir pagando, claro, cada cuatrimestre, porque es su comportamiento habitual. Pero entonces ahora, como se elimina el pago, cuando se haga el pago final, ya no es una proyección. Ya no es una proyección. Sino que ya es una realidad. Ya es una realidad, y entonces me lo van a hacer, digamos, es más fácil, porque yo no voy a tener que generar esos desembolsos si en realidad voy a tener pérdidas. ¿Hay algo que tiene que quedar más claro en ese tema del reglamento, en el reglamento o no? Eso está clarísimo, así como está la ley. Eso parece que está claro. Podría generarse alguna confusión, porque lo que se dice es que las empresas que, y yo he visto, digamos, en algunos medios también alguna confusión con respecto a este punto, es que los contribuyentes que tenían el periodo ya anual, es decir, de enero a diciembre, cancelaron renta ahora el 15 de marzo. Entonces se dice, no aplica para ellos, pero no aplica para ellos porque tenían que pagar su impuesto completo, ¿verdad? O sea, era la declaración ya anual del impuesto sobre la renta o las utilidades. Entonces, para ellos no aplica, pero si tuviesen un pago parcial que cabe dentro de estos meses o la prórroga, sí debería de aplicarse, y eso sí debería ser incluido en el reglamento. Muy bien. ¿Hay otro impuesto más? ¿Hay un par de impuestos más? El que sigue es el impuesto selectivo de consumo, que esos son impuestos que el Estado, por diferentes circunstancias, determinó que algunos bienes les iba a cobrar más. Entonces, por ejemplo, los vehículos, ¿verdad? Los vehículos pagan IVA,
pagan aranceles y además pagan un impuesto específico, ¿verdad? Un selectivo de consumo adicional. ¿Qué, a qué les aplica en algunos casos? Bueno, tenemos vehículos, tenemos jabones, tenemos champú, tenemos algunas bebidas carbonatadas, algunas bebidas alcohólicas que entran dentro de este concepto y entonces y que se cobran también en dos vías, a nivel de fabricación, ¿verdad? Es decir, a nivel de fábrica, cuando se hace la venta, ¿verdad? O sea, cuando sale de fábrica, o a nivel de importación. Entonces, en estos casos también se estaría generando un beneficio para quienes están importando y tienen que pagar, o están vendiendo, producen aquí en mercado local y tienen que pagar este impuesto selectivo de consumo. De nuevo, es una prórroga, ¿verdad? O sea, de nuevo, lo que hay que tener claro es lo que va a pasar, sobre todo en estos casos, que en su gran mayoría son bienes importados, cuando lo que va a permitir es que aduanas les levante la posibilidad de retirar esos bienes sin el pago del impuesto, pero igual van a tener que generar el pago en el mes de diciembre. Ok, entonces, principalmente, como usted bien lo aclara, es para el importador más que todo. Es para el importador o para el que produce alguno de estos bienes en mercado local, porque estos impuestos normalmente se cobran a nivel de fábrica o de importación. Listo, entonces ahí tampoco se va a cobrar en el momento. Así es. O no se deberá pagar en el momento, sino que al final queda para diciembre. Para diciembre. Había un elemento más, ¿verdad? Me parece. Los aranceles. Uh-huh. Esos aranceles sí son cargos que se hacen a nivel de aduanas, es decir, estos sí aplican únicamente a nivel de importación. Y aquí se hace una excepción, porque lo cierto es que los aranceles cada vez han venido perdiendo importancia justamente a partir de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Los aranceles era el mecanismo que tenían los países en su oportunidad para decir, bueno, yo quiero proteger X producto, entonces voy a subirle la carga que traen esos productos cuando los importan, ¿verdad? O sea, cuando vienen del extranjero, yo les voy a cobrar más para proteger la producción nacional, por ejemplo. Eso es lo que se trata de eliminar, justamente todas esas barreras arancelarias que se llaman con todos los tratados de libre comercio. Entonces han venido cayendo en desuso y cada vez la carga es menor. Sí se hace una excepción justamente por este tema de protección que le decía, para todos aquellos productos que son agrícolas o pecuarios, ¿verdad? O sea, entonces todos aquellos aranceles que aplican en este momento para productos agropecuarios que se están cobrando van a mantenerse, o sea, es decir, no se va a mantener esa protección del Estado a la producción nacional versus la importación. Que eso es para proteger producción interna. Eso es para proteger la producción interna, exactamente, versus la importación, que en algunos grados, ¿verdad? Podría resultar en algún momento pues más barato la importación que la producción local, ¿verdad? Pero eso es lo que trata de proteger con esta norma, sobre todo al decir que se excluyen los productos agrícolas y pecuarios de esta moratoria. Bueno, voy a empezar a leer algunos de las preguntas. Algunas tal vez ya hizo referencia, pero igual voy a puntualizarla porque puede ser la persona nos vio en ese momento tarde o está empezando a vernos, entonces tiene la duda. Dice una persona de apellido Rojas, para la prórroga del IVA, ¿cuál es el procedimiento? Ya dijo usted que depende de lo que se diga en los próximos días, ¿verdad? Sí, va a depender de lo que en el reglamento se establezca sobre el particular. Dice aquí alguien, ¿qué hacen las personas que tengan cuentas con almacenes? No sé si será almacenes fiscales o... Bueno, podríamos abarcar justamente las tal dos... Tal vez si nos detalle un poquito mejor la pregunta. Si va desde el lado que comentamos hace un rato, ¿verdad? Que es que nosotros en la generalidad muchas veces o sea, la lógica que tiene el impuesto al valor agregado, uno va pagando... si uno debe pagar, me imagino, ¿verdad? Puede ser por esa vía. Tal vez si lo detalla más, pero sí, digamos, partamos del hecho. Pero partamos de que ese es el hecho. Es lo que decía, vamos a ver, el siguiente en mi cadena, ¿verdad? El siguiente, el que yo le vendo, siempre va a ser mi consumidor final. Uh-huh. Entonces yo a él siempre le voy a tener que cobrar el impuesto. Y ahí es donde va a aplicar esta lógica que le decía. Entonces, como si yo, o sea, si yo produzco madera y usted produce mesas y yo le vendo a usted esa madera, el 13% que yo le cobré, usted, o sea, yo me lo voy a dejar hasta diciembre, se lo voy a cobrar a usted y me lo dejo. Yo lo tengo que pagar. Usted me lo paga y cuando usted vende la mesa, igual le cobrará a quien le compró la mesa ese 13%. Y ese yo me lo puedo dejar. Y ese usted se lo va dejando. Entonces, cada quien en su cadena, digamos, se va dejando el impuesto que sigue
como le digo, porque siempre al que yo le vendo es mi consumidor final. Aquí pregunta Vilma Montes López, una consulta, renta de capital, ¿cómo quedaría? Se excluyen todas las demás temas que tienen que ver con el impuesto de la renta, que era lo que decíamos. Se queda igual. Todos van a quedar igual, lo único que se está eliminando o que se está incluyendo dentro de esta ley es el pago parcial en el impuesto a las utilidades. Todas las demás rentas del salario, por ejemplo, a los asalariados, todas las retenciones que nos hacen, que las hace el patrono del impuesto también, que también es impuesto de renta, pero es otra cédula, esas también van a seguir funcionando igual, y van a seguir funcionando igual también, en este caso, todo el tema de ganancias de capital. Yo sé que la gente, tal vez en ese momento, voy a repetir algunas preguntas sobre unos temas que ya despejó. ¿Qué pasa con los impuestos a las sociedades anónimas? Igual, no se está tocando tema de sociedades anónimas, ni registro beneficiario, ni ninguna de estas obligaciones o de las declaraciones que se tienen que hacer para las sociedades inactivas. Nada de esto está entrando en esta moratoria. Pati Muñoz, ¿importación de ropa y accesorios aplica el tema de aranceles? Pregunta. Sí, a todo bien que no sea agropecuario, le va a aplicar esta posibilidad de importar el bien, o sea, y sacarlo de la aduana, ¿verdad?, sin el pago del arancel, y trasladarlo en el mes de diciembre. Los únicos que están excluidos son los agropecuarios. ¿Cómo funciona eso, digamos, físicamente? Uno lleva un papel comprobando que pagó, digamos. El sistema que tiene en este momento, que es el sistema TICA, ¿verdad? Todo se genera a través del sistema, y el sistema es el que verifica que se hayan realizado los pagos correspondientes, yeah. Y ahí es donde da, digamos, el levante o el ok para que se puedan ahora retirar. Ahora no es necesario eso, o sea, no es necesario. No, debería de hacer un levantamiento en el sistema la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Porque esto sí es competencia ya de la Dirección General de Aduanas, para que el sistema permita levantar este requisito del pago del impuesto y de los aranceles. Dice Katy Araya, me perdí, ¿qué dijeron del impuesto que pagan los alquileres, la renta de capital inmobiliario? Rentas de capital inmobiliario no están contempladas en la moratoria, sin embargo, sí hay un tratamiento que no hemos llegado ahí con respecto a los arrendamientos en general. ¿Verdad? Sí se dice en la norma, que ya esta es la última, que es el que nos faltaba de llegar, que los arrendamientos que se utilicen para las actividades comerciales, y entendamos que arrendamiento es todo, ¿verdad? No solo el local. No es solo el local comercial. Maquinaria, por puede ejemplo. Ser maquinaria, puede ser vehículos, puede ser computadoras, ¿verdad? O sea, pueden ser otro montón de cosas que se dan justamente en la lógica de del funcionamiento de las empresas, en donde se dan arrendamientos de bienes o servicios, dice que estarán exentas igual por 3 meses. Entonces, es decir, ese sí empieza a aplicar para el mes de abril, mayo y junio, no se cancelará el impuesto, esa sí es una exención de alquileres, pero del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Las ganancias quedan exactamente igual, no se está tocando en la moratoria. Póngame un ejemplo concreto de ese último. Inventemos un negocio que tenga que usar alquiler de un local y maquinaria. Pongamos un caso muy sencillo en donde yo efectivamente tengo alquilo local. Ajá. Resulta que tengo un contrato con mis empleados para que ellos... Ponga un ejemplo, una pizzería, puede ser una pizzería, y alquilo el horno. Alquilo el local y alquilo el horno. Le alquilo al mensajero la moto, para que me haga las entregas, y alquilo, digamos, la máquina esta. Sí, el horno, máquina donde se hace la pasta, okay. ¿Verdad? Donde se hace la masa. Estamos usando un ejemplo hipotético, sí. ¿Verdad? Ninguno de los dos. No, ninguno de los pizzeros. Creo que sepamos del giro, digamos, del negocio en detalle, de la pero pizza. Digamos que sí, que es la máquina y el horno. Exacto, y la entonces, moto. Y la moto. Entonces, quien me alquila, ¿verdad? En este caso me tenía que cobrar por ese alquiler un 13%. Así es. Lo que se está diciendo en esta norma es, por estos 3 meses, usted ahí sí, en ese caso en particular, no me va a cobrar el impuesto. Eso sí es una exención, no es una moratoria. Uh-huh. Pero sí le cobra, digamos, la moto sin el impuesto, en pocas palabras. Si yo le estaba cobrando a usted el impuesto, si usted me decía, bueno, yo la moto, por alquilarle la moto, le cobro X cantidad al mes más el IVA. Uh-huh. En este momento le voy a cobrar la X cantidad. Si alquilo el local comercial, igual. Igual. Le alquilo solo
la le pago lo del alquiler y el IVA, ese IVA no se va a cobrar. Ese IVA no se va a cobrar, eso sí es una exoneración. Es la única exoneración que contempla esta ley. Para los elementos que producen. Para lo que está exactamente, digamos, que se utiliza en la actividad comercial. Sí, o porque productiva. Alguien puede decir, ¿y el alquiler de mi casa? Ese queda igual. Ok, bueno, recordemos que hay una categoría de casas que no pagan IVA, que la gran mayoría, exactamente. Las casas cuyo alquiler es muy alto, es decir, sí. Si pagan IVA. Ese es un tema también importante, porque no por el tema de los arrendamientos en las viviendas, sino porque también la ley de fortalecimiento, es decir, la nueva ley del impuesto al valor agregado, sí tenía una exención para las pymes y las pimpas, las pequeñas empresas, digamos, las pequeñas empresas y las pequeñas empresas agrícolas. Para estas empresas se les había también puesto el mismo tope que tienen las viviendas los hogares. Y la ley no hace una excepción. Entonces podría, digamos, que ese es un punto que también, digamos, que la ley no aclaró cómo va a quedar ese tratamiento, y que sí, en el reglamento debería de aclararse si se va a generar alguna consideración, o si se encuentran incluidas, digamos, dentro de esta exoneración en general. Entonces, pero digamos, puntualmente, doña Vilma, que nos pregunta, una consulta, ¿en el alquiler de comercial se debe cobrar IVA? No. En el alquiler del local no. Comercial no se tiene que cobrar IVA. Y aquí alguien dice, es que si usted no vende, no tiene compras, depende, tal vez usted ya compró un montón de cosas, ¿verdad? Uno muchas veces tiene compromisos comerciales, claro. También tiene planes de compras, de cómo va a ser. Hay algunas de estas compras que usted podrá justamente aplicar cláusulas, que es un tema muy importante, que creo que también tendrá que verse en estos meses, es cómo voy a empezar yo a aplicar cláusulas de rescisión por fuerza mayor, ¿verdad? Justamente a partir de toda esa situación que está sucediendo y la declaratoria de pandemia. Pero en principio sí pueden darse casos en donde yo ya haya tenido compras y no esté teniendo ventas. Hay algunas preguntas que nos hacen de deudas con entidades financieras. Ese no es el tema de hoy. El tema es de impuestos. Así que, pero vamos a organizar para la próxima semana, porque me parecen muy válidas algunas consultas de que si yo tengo deudas con X o Y entidad financiera. Esto es otro proyecto. Proyecto, me parece que todavía no. Esto es una directriz presidencial. Perdón, una directriz presidencial que en este momento vale la pena abordarla, pero no es. Del tema fiscal. No es el tema fiscal. Y para ir terminando, entonces voy a hacer un breve resumen y usted me dice si por ahí va la cosa. Primero, el tema del IVA como recaudador. Yo, como recaudador, que me pagan, yo presto un servicio, me pagan y me pagan el IVA. Yo debo de declararlo el otro mes, como siempre, pero no pagarlo, lo debo pagar hasta ya a final de año. ¿Es así? Hasta final de año, sin que se pueda cobrar por esto ninguna multa o interés, que también es parte importante de lo que establece esta norma. Uh-huh. También se da la posibilidad, y eso tal vez es la parte más importante que deben de tener todas las personas que estén pensando en que se van a acoger a este proyecto de ley y a los beneficios que está dando. Deberán de tener las proyecciones y deberán de ser muy cuidadosos. Sí, hay que ser ordenado. Muy ordenados y muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si usted en diciembre no tiene la plata y llegó enero y no pagó, le van a cobrar intereses y multas. Hay una excepción que también lo que dice es que se podrá suscribir un arreglo de pago, pero va a tener que hacerlo también en el mes de diciembre. Claro. Entonces, lleve muy claras sus cuentas, tenga muy claras sus proyecciones. Y usar muy bien esa plata que me está dando un respiro, porque que me si la hago mal, la uso mal y después no puedo pagarla. Así es. Porque además recordemos que diciembre es un mes complicado, ¿verdad? Vienen aguinaldos, vienen pagos de proveedores, ¿verdad? Se concentran una gran cantidad de pagos, que justamente incluso ese fue el fin de que se cambiara el periodo fiscal, ¿verdad? Uh-huh. De darle un alivio también a la empresa y a las personas para que el pago del impuesto sobre las utilidades no coincidiera también con ese montón de pagos que tenemos que hacer en diciembre. Eso con respecto al IVA, con respecto a renta, me parece, y usted me corrige, el cambio más importante es que ese pago parcial que venía pronto no se va a hacer ahora, sino que se va a sumar al final del año. Se va a sumar al final del año. ¿Qué le va a permitir, en todo caso, si usted no generó utilidades, no tener que hacer ninguna gestión para que ese compensio se devuelva o demás, ¿verdad? Porque como es un pago adelantado, ¿verdad? Es decir, yo proyectaba que iba a tener un ingreso de 100,
entonces iba a pagar 25, 25, 25 y 25 al final, ¿verdad? Entonces al final ya pagué 25, me toca ahora en estos meses pagar otros 25, esos no los traslado, pago los otros que siguen, uh-huh. y en el mes de diciembre entonces ahí uh-huh. digamos que netearé. Me va a dar liquidez, pero tampoco para ser loco. Okay. Esa es la parte que digamos que todos tienen que tomar en consideración. Esto es un respiro, efectivamente, tiene muy buena intención del Ejecutivo para que las empresas puedan tener mayor liquidez y mayor flujo de caja, pero sí debe tomarse en consideración que el plazo es muy pequeño, que no sabemos si la recuperación se va a dar en estos meses y que deberá tomarse, pues ser muy cautelosos, esa es la palabra. Claro. El otro es el impuesto selectivo de consumo, que es para algunos bienes muy particulares, sobre todo que se importan, ¿verdad? O se producen acá, pero son muy, muy particulares. Y esos entonces, ese impuesto también no es que se perdona, es que se... traslada pagar a final de año. Sí, yo creo que la forma más fácil de entender esto es, yo voy a trasladar el pago de estos impuestos a diciembre. Así es. Y finalmente, me parece, y usted me corrige si no es el punto final, cuando yo utilizo, alquilo equipo para producir como parte de mi giro comercial, un local comercial donde tengo un restaurante o una máquina, un taller, lo que sea. Maquinaria. Exactamente. Y además tengo solo para lo que se produce, para producir. Todo lo que sea, solo para aquello que está ligado a esa actividad productiva. Entonces, usted lo decía muy bien ahora, si yo tengo digamos, que se da mucho, alquilo una casa y alquilo, y en el mismo tengo el local. Ahí habrá que hacer la separación, sí, ¿verdad? Sí. En lo que corresponde a cada actividad, porque no es el 100% del alquiler lo que yo estoy destinando a la actividad productiva. Priscila, le agradezco muchísimo que nos acompañara este ratito en profundidad para despejar estos temas. Yo sé que hay algunos puntos que quedaron grises porque todavía falta el reglamento, ¿verdad? Pero en términos generales, gracias a Priscila Piedra, socia de impuestos de la firma Deloitte, que nos acompañó para despejar los elementos básicos que rodean lo que se aprobó esta misma semana en la Asamblea Legislativa, relacionado con este tema de impuestos y lo que se está haciendo para enfrentar las consecuencias económicas de enfrentar la emergencia del COVID-19, ¿verdad? Muchas gracias. No, con todo gusto, y quedamos en total disposición para que si se tuviesen más dudas, aclararlas en el momento que sea conveniente. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Vamos a repetir este programa a las 8 de la noche y usted también lo va a poder encontrar en la plataforma de teletica.com. Hasta la próxima, Dios primero.